Hola, ¿qué tal? Eh, me llamo Silvia Barrera, soy experta en ciberseguridad, en seguridad informática, me dedico al mundo de la ciberinvestigación y además, como es tan importante y ves a la gente con tanto agobio ¿no? por conocer, por saber, por decir oh, que nos, nos pilla el toro con esto de la tecnología de internet, ¿no? Y, pues también me dedico a la divulgación y a, y a escribir. Me gusta escribir. ¿no? He escrito tres libros en, tres, en los tres últimos años con mucho, con mucho esfuerzo. El primero sobre redes sociales, porque bueno, pues como os decía, todo el conocimiento que se quiera compartir es bueno, ¿no? Para que otros aprendan y otros pues, puedan aprender también de lo que es demás, de la experiencia de los demás. Lo escribí una biografía hace un par de años, ¿no? Con todos los casos que yo he vivido de forma personal. Y el último que se llama Nuestros hijos, Nuestros bueno, hijos en la red, dirigido a los padres, educadores a los gente joven también, pues bueno, yo lo digo, ojalá hubiera tenido yo de pequeña las instrucciones para saber lo que mis padres iban a hacer en internet, ¿no? Pero fijaos, ¿sabéis por qué lo he escrito el libro? Porque porque ves que la gente me sigue haciendo las mismas preguntas, ¿qué riesgos hay en internet? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Cómo navegar seguros? Nos hacen siempre las mismas preguntas. Estas mismas preguntas llevamos haciéndolas 15 años. ¿Y sabéis qué es lo que me hace a mí pensar que hemos avanzado muy poco, que hemos aprendido poco. ¿no? Me tendría que hacer cada vez preguntas más difíciles. ¿no? Y es que navegar de forma segura ¿vale? o hablar de riesgos es muy diferente. Vamos vais a ver, ¿no? vamos a hablar ¿no? de lo difícil que es... De hecho, no se puede controlar Internet. ¿no? Muchas preguntas que me hacen de si se puede controlar Internet, ¿Y si podemos navegar seguros, es imposible. Internet es una grandísima malla de Información y es incontrolable. ¿no? Y probablemente los que estéis aquí sentados, muchos de vosotros sepáis mucho mejor que yo hacer vídeos en TikTok o en Instagram. No me cabe ninguna duda que estáis auténticos expertos y expertas aquí en hacer bailes, coreografías, en hacer de youtubers y me deis mil vueltas. Pero una cosa es hacer eso y otra cosa es saber qué implicaciones tiene el hacer de youtuber con 11 años. Eso es muy diferente. ¿no? Con 17 años, a diferencia de los que estéis ahora jóvenes, no tenía algo súper importante y era Internet. Con 17 años yo me planté en el despacho de mi tutora, que era mi, mi tutora y además era mi profesora de latín, eh, y yo le dije a mi profesora, todo todo orgullosa, profe, ya sé lo que quiero estudiar, porque claro, con 18 años uno tenía que tomar la gran decisión de ir a la universidad y eso marca tu vida. O pensaba yo que iba a marcar mi vida. Y le dije a mi profesora, yo quiero, ser, eh, quiero estudiar filología clásica. Y mi profesora que yo pensé que iba a decir oh Silvia qué bien una especialista una estudiosa del latín qué maravilloso me dijo Silvia por Dios qué estás diciendo créeme que me quedé con 17 años casi a punto de hacer la selectividad una mujer tan estudiosa como yo y dije y ahora qué hago no ojalá hubiera tenido internet en aquellos tiempos y que hubiera hecho no en Google no qué hacer con mi vida no Jolín San Google o buscar en YouTube, o probablemente, como yo llevo ya viendo vídeos o lleváis viendo vídeos desde que teníais dos o tres años, ya tendríais muy claro que queréis ser, o quería ser... Bueno, por si no estudio filología clásica, me hago youtuber de filología clásica. No No tenías esa posibilidad. Realmente tenías la información que te daban tus profesores, la información que tenías en la familia y la que contabas en el corrillo con tus amigos, con tus colegas. Así que dije... Tengo que coger una carrera, no tengo ni idea mi profesora dice que ni loca, mis padres dicen que la vida es muy dura, mis colegas pasan de mí y tengo que decidir. Yo tenía muy buena nota y entonces cogí y dije, bueno, pues voy a estudiar algo que me permita ayudar a las personas. Y estudié una carrera que se llama terapia ocupacional, que se encarga de una rehabilitación integral de personas desde el punto de vista psicológico, físico y, y, so y social. ¿no? Entonces, cuando estudié, terminé de estudiar, yo cumplí con mi obligación con lo que pedían mis padres, y eh, pues le dije a mi madre, mamá, ahora me quiero ir a las Fuerzas Armadas. Y me dijo, bueno, pues hala. Me fui con una mano delante y otra de detrás. Me fui con 3.000 pesetas en el bolsillo. Me fui a un centro de reclutamiento y le dije, ¿me vais a pagar un sueldo para poder vivir por mi cuenta? Y dijeron, sí. ¿Me puedo ir donde yo quiera? Sí. Le dije, pues ya está, me apunto. Y me apunté y me fui. Yo he tenido la suerte que cuando me, me llegó ese mundo técnico, tecnológico, cuando empecé a conocer la red, empezó casi a eclosionar Internet. Y ahí fue como, como por casualidad, con la el, con el, ambición de querer saber y querer investigar, llegué a Internet y descubrí el mundo de la ciberinvestigación y la ciberseguridad. He conocido muchos cibercriminales, he, he detenido, he investigado a mucha gente mala, he tenido en contacto con situaciones difíciles, si yo, todas las cosas que veo en el día a día, en mi trabajo, si yo me voy a mi casa y me guardo ese conocimiento para mí, ¿dónde queda? Y además también va un poco en la línea de lo que es la red, Internet, que es compartir conocimiento. ¿no? Y es lo grande que tiene Internet, compartir conocimiento. Como conclusión de todo esto, lo que quiero transmitiros es dos cosas. La primera, que nadie os diga, con toda la ilusión del mundo, eh, lo que no podéis ser. ¿Vale? Si queréis ser algo, lo que sea, eh, luchar por ello, buscarlo. ¿vale? Que no venga nadie a deciros que no tiene futuro algo, no tiene, no tiene salidas. ¿vale? Porque al final se toman decisiones como la que yo tomé. Y es verdad que yo encontré mi camino y que amo la ciencia, amo la tecnología, amo la red y me encanta todo lo que ello conlleva. Pero fijaos, me ha costado casi 20 años de más al final encontrar un hueco en el que realmente yo me siento realizada, ¿no? que es hablar, divulgar, investigar en el mundo de la red y la, y la ciencia. Y el último consejo, si me lo permitís, es que, y sobre todo con el tema de Internet, ¿vale? Fijaos, os hablaba del tema de la, de la red cuando yo, yo tenía 17 años y me alegro de que haya ciertas cosas que no estén en Internet, ¿vale? No sabemos el impacto que va a tener en nuestras vidas, sobre todo la gente que es más jóvenes, todo lo que publicamos ahora, todo el contenido que generamos. No lo sabemos. ¿vale? El hecho de que ahora, con 18 años, cuando queramos optar a un empleo, a un puesto de trabajo, pues nos miren lo que hemos publicado con 14 o 15 años. ¿verdad? Y eso pueda condicionar nuestras vidas. Ya no seamos nosotros los dueños de nuestras vidas, sino todo lo que hemos publicado como nuestra huella digital. Me gustaría escuchar vuestras preguntas, vuestras inquietudes ya lo que se pueda responder. Así que muchísimas gracias. Hola Silvia, me em llamo Cristian y quería preguntarte qué podemos hacer hoy en día los adolescentes para tener un perfil seguro en redes sociales y que no nos pueda perjudicar en un futuro. Lo que hay que transmitirle a la gente joven es que se es más que una foto, un perfil, y que independientemente de la importancia que tenemos de gestionar nuestras redes de forma correcta, no podemos evitar que alguien nos juzgue y nos van a juzgar siempre. Si hacemos las cosas bien porque las hacemos bien y nos envidian. Si hacemos las cosas mal, porque somos unos bocachanclas. Pero siempre nos van a juzgar. Lo importante que tenemos que transmitir a la gente joven y que tenéis que tener en cuenta, para bien o para mal y les guste o no, somos quienes somos. Y que nosotros valemos lo que somos, no lo que los demás digan de nosotros. Que tenemos que gestionar nuestras redes. Por supuesto que tenemos que gestionar nuestras redes. Es importante porque nos van a juzgar para bien, para forma positiva que lo haga, de forma negativa es su problema. A mí me da igual. Tú sabes quién eres y lo mucho que aportas. Y eso es lo que los padres, los adultos, tenemos que transmitir a la gente joven. Que los jóvenes sepáis que ningún tercero, ninguno de, vosotros, ninguno de vosotros, ninguno de vuestro alrededor tiene derecho a juzgaros por lo que hacéis, por lo que sois o por lo que queréis ser. Hay que tener en presente que, y sobre todo esto para los padres, que los jóvenes no deberíais tener perfiles en redes sociales siendo más jóvenes de 13 años. De no menos de 13 años no deberíais tener perfiles en redes a partir de 13 años, ¿podemos tener redes sociales? Podemos tener redes sociales. ¿Tienen que estar supervisadas por los padres nuestros padres? Tienen que estar supervisadas. ¿Con qué fin vamos a estar en redes sociales? No, yo, bueno, no hay problema porque yo me hago un perfil en YouTube, pero solo es para ver a mis youtubers. Bueno, pues no hay problema. Estás, como se le llama, una conducta pasiva, simplemente de escucha. De yo quiero ver vídeos de los que me molan, de mis Instagramers, etcétera, etcétera, fotos, etcétera, y estoy simplemente viendo esa información. Digamos que esa estar teniendo una posición de escucha en una red es menos peligrosa, obviamente, porque lo único que te limitas es a ver contenido y ya está. Hay que limitar cuál, determinada edad, por supuesto. El problema es cuando ya nos decidimos a publicar. Ahí es donde ya tenemos que pensar y poner, ya, decir, ojo, eh. Si nosotros ya tenemos hijos con 13 años que van a publicar, ojo, el qué, ¿no? Evitar dar cualquier tipo de o utilizar imágenes personales, ¿vale? Si podemos utilizar fotos de avatar con nuestros hobbies o con nuestras cosas que nos gustan, mucho mejor. Y si ponemos una foto nuestra, que sea una foto normal. Luego, configurar las opciones de privacidad y seguridad y la geolocalización y todas esas cosas que sabéis de sobra. Por supuesto, desactivar todo aquello que nos pueda comprometer en cuanto a seguridad, posicionamiento, quién nos pueden ver. Oye, podemos tener nuestro perfil privado, perfecto. Nosotros controlamos con nuestros... Aceptándonos nuestros contactos, quién nos puede ver. Ojo, eso no quiere decir que sea un perfil privado y que ya pueda poner cualquier barbaridad, porque en un momento dado no sabemos también a quién podemos darle la oportunidad de formar parte de nuestro perfil. Y a lo mejor agravamos a una persona que pensamos que es menganita o menganito, y luego resulta que le han suplantado el perfil y se ha metido alguien en vuestra red de contactos que no es quien dice ser. Entonces, ¿a qué voy con eso? Aunque, aunque tengamos un perfil privado, no es privado del todo. Alguien se puede hacer pasar por un contacto que nosotros conocemos que no es, o esa persona que se abra un contacto y que es nuestro amigo o nuestra amiga de, vamos, de, la, de la muerte, al día siguiente puede ser el peor de nuestros enemigos. Entonces, ojo con el yo tengo el perfil privado. Porque hoy podemos decir una cosa y mañana nos podemos arrepentir. ¿Vale? Y no sabemos nunca quién puede ser parte de esa red de contactos de confianza. Y seguramente vosotros estéis pensando y os estéis acordando de aquella o aquella. Que, y la, que, hay, la, la, la cantidad de publicaciones que pone esta o aquel, la cantidad de cosas de información personal que da. A cambio de qué dais esa información personal. ¿Qué ganáis con ello? Hay que tener mucho cuidado con, con la privacidad y con la intimidad. Más que nada porque a lo mejor hoy tenemos un mal día y damos información personal. Que pensamos que bueno nos puede ayudar a sentirnos mejor, a compartir algo y a lo mejor el día de mañana no nos interesa que esa información esté publicada. Y bueno, privacidad, seguridad, eh, fotos, eh, información personal, que tengáis mucho cuidado con, con ella. vale Hola, eh, soy profesora y sé que los chicos y chicas a veces comparten fotos de contenido sexual en las redes y me gustaría preguntarte cómo debemos actuar en estos casos. Eh... Pues a ver, hay cosas que hay algunas medidas que, que sí que, que podemos tomar con eso. Es verdad que, que como a diferencia de cuando yo contaba ahí mis penas con 17 años de que no podía ver nada en internet y no tenía referentes, ¿no? pues ahora la gente joven pues tiene muchos referentes, tantos que ya. Uf. Y entonces qué pasa, pues que esos referentes, pues a veces son adultos, adultos que hacen cosas de adultos, y tenemos a menores muy jovencitos teniendo referentes de adultos y queriendo imitar adultos, no. Muchas veces, pues, por querer imitar a los adultos, y otras veces, pues, porque ya, bueno, pues, también con Internet, pues, también nos echamos novietes y novietas, pues, además, a más temprana edad, también. Eso también está pasando. Los niños, lo que tienen que saber primero, es que no se deben de compartir contenidos de carácter ni personal, ni íntimo, y mucho menos cuando son imágenes de carácter sexual, ¿vale? Lo primero, porque se pierde el control de eso y nunca sabemos qué se va a hacer. Y además, estar, como hemos dicho antes, vendiendo tu intimidad con menores de edad. Lo segundo, porque al final ese contenido, una vez que sale de ese dispositivo, y a lo mejor lo hacemos sin querer, lo hacemos porque en ese momento pues, tenemos confianza, como una muestra de amor. Lo que hoy es o la pareja de, que, a la que más quieres o es el amor de tu vida, mañana no lo es. Y ese contenido pasa a ser de uso de todo el colegio y de todo el mundo. Y pasa a ser una venganza o pasa. Entonces, hacerles ver que ese contenido se es debe publicar por eso. Aunque te cierta complicidad cierta cercanía de que se pierde el control de esa información y de, esa, y de, esas, de esas imágenes de esos vídeos, de que eso además cuando pasa de la víctima que sufre esa o que eh, publica ese vídeo en contenido ya cuando lo hacen ya segundas o terceras personas ya es un delito, ¿vale? Compartir contenido de carácter explícito sexual íntimo ya es delito hacerlo con terceros, luego ya estarían cometiendo en el caso de que ya no sean víctimas ellos sino terceros que están difundiendo por los grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera, eso es delictivo, ¿vale? ¿Cómo evitar eso? Por supuesto, una vez que damos un móvil a un menor de edad, es decirle, esto no lo puedes compartir, no puedes hacerte fotos de este tipo, primero porque puedes perder el móvil y esas fotos pueden acabar en manos de terceros o te pueden quitar. No puedes compartir este contenido, o sea, directamente evitar, prohibir que eso se haga. Da igual que si las historias, que si duran 10 segundos el vídeo, que si el vídeo desaparece, no desaparece, el vídeo no desaparece. Explicarles de que esos trucos que utilizan las redes sociales para que nos expongamos más y para que digamos más barbaridades, porque va a desaparecer en 24 horas o en 10 segundos, esa sensación de privacidad no existe, ¿vale? Que en el momento que publicas algo pierdes el control absolutamente de ello. Y no hay forma de pararlo, no, no sabes ni quién lo está capturando ni quién lo va a compartir o quién lo va a guardar para posteriori. Y, por supuesto, en ese caso, si se detecta ya un contenido de esos, no compartirlo. Es que la gente luego, cuando ve esos contenidos, es mira lo que ha pasado y lo perpetúan de grupo en WhatsApp de grupo en WhatsApp. A mí me han llegado por Twitter incluso a un padre preocupado a, a, a mandarme pornografía infantil por, por mensaje directo, diciendo qué hago con esto. No lo sé, pero no me lo compartas. Fijaos el desconocimiento que hay, ¿no? Entonces evitar formar parte de eso y compartir diciendo qué horror es esto es una forma de perpetuar un contenido. No es en ningún caso ayuda a que la víctima o quienes estén afectados por eso eh, pues le, se, 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 se evite, ¿no? Que eso se siga compartiendo. No compartirlo, pero no borrarlo, ¿vale? Guardar toda evidencia de toda foto que nos pueda comprometer y que haya sido compartida de forma eh, no consentida, ¿vale? Y que os ponga a los menores, guardarla como una prueba de lo que está sucediendo. No existe la falsa privacidad, eso de que, que se le llama el sexting seguro, que lo habéis escuchado, de no, no comparto fotos, pero esto de aquí no sale. En el momento que es, En el momento, ya no que se comparta una foto, es que, que se haga una foto y que, un, que Nadie quita que perdamos ese dispositivo y que nos saquen las fotos de ahí. La única forma de garantizar que, que, que en ese caso no se va a hacer o no se va a compartir un contenido así, es no hacerlo. Hola, Silvia. Hola. Soy Sagrario, soy maestra y además madre de un chico adolescente. Muchas veces vemos cómo se ponen de moda juegos en webs, en redes sociales que son peligrosos, incluso que los chicos pueden llegar a autolesionarse. Como padres o madres, ¿qué podemos hacer? Un reto, y lo digo a la gente joven, un reto es cuando alguien es capaz de hacer algo difícil y lo consigue. Y tiene que hacer... cosas extraordinarias para conseguirlo. Un reto no es dejarse de escurrir al suelo que te hagan una zancadilla y golpearte la cabeza eso no es un reto eso es una tontería como una casa y que al final lo que están consiguiendo la gente que, que, que comparte esos vídeos lo único que quieren es un triste protagonismo a cambio de hacer daño a quién vale porque probablemente ellos ni lo hayan hecho utilizan a los demás el problema de la gente mala es que ahora con el tema de internet es que pueden llegar a cualquier parte eso es lo malo antiguamente el que era malo pues hacía el mal alrededor y se quedaba ahí ahora ya si hay alguien mala con malas ideas, extiende un bulo o crea imágenes que le puedan asustar a la gente joven o condicionar y lo hace viral. Es muy fácil. Al final lo que buscas es crear un, un, un morbo o algo. Vamos a poner un ejemplo para que penséis, por ejemplo, el famoso, pues el famoso Momo o la, o la famosa ballena azul, ¿vale? La famosa ballena azul, de dónde sale, pues supuestamente de Rusia, ¿no? Que hay alguien que se inventa un reto. consistía en 48 pruebas y cada una de esas pruebas al final terminaban pues, doncs, en, el, en el suicidio del, del menor. ¿vale? Claro, cuando tú le pones este tipo de retos ¿vale? a, los, a, los, a la gente joven, pues doncs, al final la gente joven acude atraída por el morbo de, de los retos, ¿no? Me parece que... Y el querer hacerlo y el por qué. ¿Quién está detrás de esto? Yo estuve un tiempo ahí pues, investigando por mi cuenta y leyendo cosas que me sorprendieron bastante y que me asustaron. ¿no? Había gente joven que había llegado a esos foros eh, y un tal Philip Budeikin, que era su supuesto ideólogo de aquel reto, pues, eh, invitaba a, los, a, la, a la gente joven o a cualquiera que se quisiera unir a ese reto, pues el, el ir cumpliendo pruebas. Pues tienes que, yo qué sé, autolesionarte, tienes que cortarte, ¿no? Y cada nivel era una prueba que implicaba pues, autolesión, hacerte daño, hacerlo a los demás, e incluso terminar la última prueba con el suicidio. Hubo, dicen ¿no? los medios rusos que hubo niños que, que o niñas que se suicidaron. ¿no? El, lo malo de los bulos y este tipo de acciones es que la gente al final acaba compartiéndolo. Entonces acaban pues, por WhatsApp, acaban por redes sociales y ya los niños pues, tarde o temprano acaban recibiendo ese tipo de informaciones, ¿no? Es preocupante porque tenemos que estar pendientes de ello. Y cuando los niños o la gente joven nos hablan de, de retos o de imágenes, lo primero que tenemos que hacer es enterarnos qué es lo que está pasando. ¿no? Estar, de estar pendientes de qué contenidos o qué les puede estar atemorizando, porque realmente generan ellos un estado de ansiedad y en los casos peores llevan a cabo pues bueno, las conductas extremas, ¿no? o se autolesionan. Hay, por ejemplo, gente y ya no, ya no es joven, o sea, gente adulta que se limita a ir por las repisas andando. ¿Vale? Y por rascacielos, por el simple hecho de que se comparta esa información, de que los vídeos se hagan virales y que la gente los vea. Y yo me pregunto, ¿a cambio de qué? De sus propias vidas, ¿No? que pierden incluso la vida por el hecho de, de que los demás les inviten. ¿no? Entonces, hay que controlar mucho en ese caso y si vemos que eh, se asustan o que algo les inquieta o que empiezan a tener pesadillas, revisar el contenido del móvil, ver. Que imágenes, ¿no? eso es fácilmente comprobable. O si les ha llegado algo, por ejemplo, en el caso de la ballena azul, eh, pues se comprobó que algunos de los chavales que se habían suicidado habían dejado muchísimos mensajes en Facebook de "me em siento muy mal, estoy, estoy, deprimida, estoy haciendo este reto", ¿vale? Entonces, eso es lo que realmente se pudo ver con eso es que los padres si hubieran estado pendientes de lo que sus hijos publicaban en, en Internet porque hablamos de niños de 13, 14 años, 16, si hubiera estado pendiente de lo que publicaban en Internet y de los comportamientos extraños que tenían en casa, se podían haber quizá evitado ese tipo de cosas. Por lo tanto, no minimizar, no decir, ah, son tonterías. ¿no? Hola Silvia, eh, me llamo Elga y soy artista visual y madre de un niño de 14 años. Eh, a mí me preocupa especialmente el tema del ciberacoso. Eh, me gustaría preguntarte... Eh, ¿Cómo puedo darme cuenta de que a mi hijo le están ciberacosando en casos en los que ellos a veces no lo cuentan? ¿Y mm. qué actuaciones puedo tener al respecto? Mm -hmm. ¿Cuántas formas hay de acosar entre menores, entre iguales, como se suele decir en los colegios? Tantas como imaginación tenga el ser humano. Desde hacerle perfiles en redes sociales, coger fotos que tiene de Instagram o de Facebook y coger y hacerle un perfil y decir... El perfil de la gorda de clase. El perfil del gafotas, el perfil del que tiene las orejas grandes, da igual. Formas, por ejemplo, de hacer un, un grupo en WhatsApp y decir el grupo de los guays de la clase. Y de hacer un grupo con gente y empezar a quitar gente, en este caso a la persona que están acosando. ¿no? ¿Para qué? Para hacerle sentir mal porque ya no es el guay, me han echado del grupo. Más formas de acosar en clase: mandar mensajes por WhatsApp haciendo, insultando, poner el teléfono, si ya tiene teléfono, número de teléfono o fotos en páginas extrañas de adultos, ¿vale? Para que te llamen otras personas. En fin, mandar fotos de contenido personal o íntimo de esa persona a los demás riéndote de, de la otra persona. En fin, casos de acoso podríamos hablar de, de muchos. Y está a la orden del día, ¿vale? Porque se hace. El, ¿Cómo reaccionar ante estos casos de acoso? Lo primero de todo, estar muy pendientes de... Aparte de algún control, si luego hablamos de los controles que se pueden poner en los móviles, etcétera, etcétera, están muy pendientes de lo que hacen los jóvenes en casa o fuera de casa, ¿no? ¿Cómo se comportan? Está excesivamente pendiente del móvil más que antes. Llega preocupado a casa. No come, no quiere comer, no quiere alcohol. Está pendiente de que no le cojas el móvil cuando no tiene nunca ningún problema en que en algún momento pues hagas o veas visiones contenidos con él. Eh, tiene pesadillas por la noche, deja los estudios de medio lado, no sé, le ves triste, ¿vale? Hay determinados comportamientos que nos pueden poner sobre la pista de que algo está ocurriendo, ¿vale? Por lo menos en el cole y luego pues, puede estar en lo virtual. Eso es lo primero, el comportamiento. Lo segundo es el crear un clima de confianza. Ya lo hemos dicho antes, pero es importante no criminalizar a, 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 al niño o a la niña, ¿vale? En este caso... Ya bastante tenemos. O sea, hay algo que tendemos a hacer los adultos en general, y es que cuando pasa algo, echar las culpas. Siempre tenemos que buscar un culpable. Cuando hay una situación mala, negativa, siempre tiene que haber un culpable. Siempre hay alguien que la ha generado. Y en vez de ser positivos y decir, vale, tenemos este problema, vamos a ver cómo lo solucionamos, es que la culpa la tienes tú, es que la culpa la tiene es que el móvil, es que la culpa la tiene internet, es que no te tenía que haber dado un móvil, es que la culpa la tienes tú, la tienes tú, la tienes tú. Al final lo que consigues con eso es que, de si tiene la culpa o no, en vez de afrontar eso de forma constructiva, lo que estás creando, estás culpabilizando a una persona, a un crío, una cría, que está viviendo una situación ya de por sí complicada. Entonces, no culpabilicemos a nuestros hijos o a los menores por la situación que se ha generado. Lo tercero, eh, hablar con, con, con nuestro hijo y hablar de forma cercana, pausada, tranquila. Intentar saber qué está pasando. Y pedirle, por supuesto, si sospechamos que puede estar ocurriendo algo, que nos deje acceder a su móvil. Revisar el móvil o revisar las redes sociales a ver qué está pasando. ¿no? A ver si detectamos ese contenido. También acudir al colegio. En este caso vamos a hablar de víctimas, pero también se si pudiera el caso de que sean nuestros propios hijos. Porque Internet saca lo que llevamos dentro. ¿Vale? Y a veces sin control. Por lo tanto, no pensemos que porque le damos unas indicaciones no, se, no pueden cometer errores. ¿Vale? Entonces, ir al colegio a hablar con otros padres y hablar con el colegio. A ver si hay un protocolo, a ver si están al, al corriente de lo que está pasando. Luego ya, como medidas ya más, más concretas, obviamente hay muchos padres que cuando detectan fotos, detectan vídeos, se enfadan y lo que, primero que hacen es coger el móvil al niño y borrarlo. Eso es un paso en paso. ¿Vale? Al contrario, yo sé que a veces ver las cosas plasmadas es duro, pero si borramos lo que pueda acreditar que está sucediendo algo, estamos cometiendo un error. Hay que conservar cualquier vídeo, conservar cualquier imagen, cualquier contenido, cualquier conversación que pueda acreditar lo que está pasando. Si lo borramos, porque nos agobiamos, nos asustamos, que sepáis que contenido que se borra, contenido que no se puede recuperar. ¿Vale? Porque hay unos padres que dicen, no, bueno, yo la, la conversación de WhatsApp, pero ya se la pediremos a WhatsApp. Sí, no te preocupes que WhatsApp está esperando darte la conversación, que es borrada. O el contenido de una conversación o una publicación en, en Facebook. No se puede recuperar contenido. Por lo tanto, yo sé que es una situación complicada, pero mantengamos la calma y conservemos todas aquellas evidencias que nos permitan acreditar qué es lo que está pasando. Y cuanto más, mejor. ¿Vale? Es más, si tenemos un círculo de confianza con los padres, pedirles que si por favor saben algo, que nos lo mandan, que nos lo manden, que nos lo, lo remitan. Lo, lo siguiente, eh, evitar también tomarnos un poco la justicia por, la, por nuestra mano, porque si al final sí que tenemos identificado al acosador, acosadores, pues a veces tendemos a, bueno, pues ahora se va a enterar, ¿no? Trae, déjame el móvil, que se va a enterar ahora, voy a hablar con el padre, cuidado con eso, porque a lo mejor de una situación ya complicada de, de, de acoso no podemos generar otra peor, ¿vale? Se puede volver en nuestra contra. Por lo tanto, intentar no tomarnos la justicia por nuestra mano y ya por supuesto a ponerlo en conocimiento de las, de las autoridades para que se investigue quién es el autor, ¿vale? O autores de estos hechos. Tenemos que tener en cuenta que si denunciamos y esto es lo que siempre digo, se si abre un procedimiento judicial. Es decir, los pobres niños o niñas o, o el niño acosado va a ser doblemente victimizado. Por una parte, sufre la persecución en el colegio y encima va a tenerse que ver en un procedimiento judicial. Por lo tanto, es importante que nos tomemos muy en serio hacer todas estas cosas antes de llegar a una denuncia. Pero en todo caso, un procedimiento judicial solo sirve para saber quién es el malo de todo esto. No sirve para solucionar un problema. Y hay herramientas para ello. Hola, eh, soy Manuel. Y bueno, te quería plantear una cosa. Eh, todos alguna vez hemos oído que personajes famosos han sido rechazados por poner algún comentario o un tweet fuera de lugar. Y quería saber si podrías explicar... Eh, es la huella digital y cómo podríamos borrar un comentario en la red. La huella digital es algo muy importante, ¿vale? Y es la imagen que se da en Internet. Hay, una, hay un ejercicio muy sano y que quizá os lleváis una sorpresa y no para bien. Se le llama, todos lo llaman en, con anglicismos el ego egosurfing, búscate a ti mismo en Internet. Cuando os hablan de alguien, cuando queréis saber de alguien, ¿qué es lo primero que hacéis? Buscarlo en internet. ¿no? A ver qué dicen las redes. A ver si tiene perfiles. A ver dónde tiene perfiles. A ver lo que dice. A ver lo que hace. A ver lo que publica. Y nos documentamos así. ¿Verdad? Antes de... Que luego a lo mejor más tarde lo vas, a... vas a conocer a esa persona y demás. Y, y vas a decir, bueno, pero lo primero es a ver qué hace. A ver a qué se dedica. A ver qué hay en las redes. A, a ver qué puedo obtener de esa información. Pues igual que lo hacéis vosotros, lo hacen de más... los demás de vosotros. ¿Vale? Entonces, fijaos que esa información que a ellos les salga y que vayan, que vayan a leer, esa es la, la imagen que se van a hacer de vosotros. Fijaos qué importante es que tengamos o que seamos conscientes de la imagen o el rastro digital que vamos haciendo. Y lo hacemos cada día. ¿Por qué? Porque Google los index, es un indexador, ¿vale? Lo que hace Google es que todo lo que se publica lo indexa y lo almacena. Es un super mega centro de procesamiento de datos, bueno, tiene varios, y lo almacena ahí, ¿no? Y lo almacena para qué? Para guardar información, información, información y una vez que publicamos algo eso se guarda se almacena se almacena y eso va haciendo nuestra un rastro y eso es lo que va a condicionar nuestra huella digital durante todo ese tiempo vale es importante que hagamos ese ejercicio de verdad es sano a mí cada vez me da más miedo hacerlo porque cada vez hay más información y no por lo que solo publiquemos nosotros sino por lo que publican terceros vale porque a veces nos podemos llevar una sorpresa y alguien nos ha dedicado un comentario y no lo sabemos yo me enteré, haciendo este ejercicio, de que alguien me había suplantado la identidad en, en Facebook. Me había hecho un perfil, además, con fotos mías, eh, personales, y me había hecho un perfil y me decía que me llamaba María Dolores Vázquez, ¿vale? Y me decía un perfil, yo lo reporté a Facebook y, me, y Facebook me dijo que no incumplía las condiciones. ¿no? Eso es muy peligroso, porque vosotros hasta cierto punto podéis, podéis controlar lo que, lo que publicáis, ¿vale? pero no podéis controlar lo que los demás publican de vosotros. Y os aseguro que en más de una ocasión os veréis con algún comentario, con alguna valoración o con algo que nos no guste. Y cuando alguien nos quiera buscar, con cualquier fin, a ver quién es esta, ah mira, que voy a conocer la mañana, un puesto de trabajo, cada vez más las empresas, eh, cualquier entidad, institución, organismo privado que quiera tener saber de nosotros va a consultar nuestras redes, porque las redes hablan por nosotros mismos. Las entrevistas. Está muy bien, tú vas 20 minutos, te hacen una entrevista, te preguntan sobre tu currículum, te intentando ahí tapar alguna mentira que otra, diciendo que tienes un mayor nivel de inglés del que tienes, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que hacen ahora las instituciones y demás? Si quieres saber cómo es alguien, búscalo en redes. Yo lo tengo muy claro. Y a mí me puedes decir que eres un chaval súper responsable, que te gusta, que te encanta aprender, que tal. y luego resulta que yo veo en Internet que tienes fotos. Eh, pues haciendo, yo qué sé, exhibiéndote y adoptando comportamientos peligrosos, metiéndote con la gente. Porque, ¿qué es que te diga? Yo me quedaría con lo que haces en la red, no con lo que me estás contando en esos 20 minutos. ¿Vale? Pues ese es el rastro digital. Y es tan importante cuidarlo que cuando salgáis de aquí, si os acordáis, buscar. Buscar lo que dicen de vosotros es bueno que sepamos la información que nos nuestra publicada. Hola Silvia, me llamo Mohamed. Y querría saber qué es la deep web y qué ocurriría si entráramos en ella. ¿Qué es la deep web? Vale, nosotros cuando navegamos habitualmente en internet a través de un navegador, vale, como puede ser Chrome, Internet Explorer, Firefox, etcétera, etcétera, nosotros podemos ver lo que se llama la web superficial. La, web, la red está configurada, no vamos aquí a dar charlas de técnicas ni nada, ya me gustaría, pero de charlas técnicas no. Tiene varias capas, vale, y nosotros navegamos una capa en el que nos permite ver Internet como algo interactivo y como entender el lenguaje que hablan las máquinas, que es las páginas web, los servicios que vemos nosotros a través de Internet y que nos traducen los navegadores, nos lo ponen todo muy bonito para que veamos las páginas web, las redes, para que veamos los servicios tal y como los veamos, que sean inteligibles. Esa es la web superficial. Todos esos servicios ¿vale? que nosotros navegamos habitualmente y que consumimos esa información es la web superficial. Y Google indexa todo eso, lo hemos dicho antes, indexa, recoge todo el contenido que hay en esa web superficial. Y eso es lo que conocemos, lo que está en nuestro día a día. Ahí es donde están las redes, donde están las redes sociales, donde están las aplicaciones, donde estamos en el día a día. ¿no? Y ahí es donde trabajan los navegadores y nos traducen todo el lenguaje de programación que subyace a las páginas web para que nosotros lo podamos ver. Hay otra capa que se le llama la deep web. Eh, la web profunda, eh, internet profunda, etcétera, etcétera, y sinónimos. ¿Qué es esa capa? Cuando Internet se surgió, el proyecto de Internet hace ya muchos años, eh, hubo un proyecto, había un proyecto militar eh, que se utilizaba para eh, bueno, pues, compartir archivos, información. ¿vale? Era esa, ese proyecto funcionaba, digamos, en otra capa, no en la capa que nosotros vemos, sino en otra capa diferente, en la que se entienden otras páginas web con otro navegador diferente. ¿vale? Y lo diseñaron así para que fuera anónimo y para que pudieran ir, como tenían unos fines militares y supuestamente de secretos de Estado ¿no? en, en Norteamérica, se diseñó de tal forma que eh, esa información pudiera viajar de forma más segura. ¿Y cómo lo hacen? Eh, esa deep web, aparte de funcionar en otra capa diferente, necesita un navegador diferente, que es... Habéis escuchado hablar de él, que es Thor, que es navega, un navegador con una, la imagen de una cebolla, porque todas las páginas terminan en punto onion. Y ese navegador específico es el que traduce y el que permite ¿vale? indexar y ver esas páginas que están en esa deep web. Pues eso tenía unos fines militares hace muchos años. ¿vale? ¿Y por qué era más segura y por qué se decía o se dice que es anónima? ¿vale? Porque nosotros cuando viajamos en la web superficial y consultamos nuestras páginas web vamos dejando un rastro técnico. Y bueno, pues se puede rastrear, hay una dirección IP que se puede rastrear, pero esta capa permite que esa IP, esa dirección técnica, se oculte bajo unos nodos, etcétera, etcétera, y que se haga una navegación aparentemente anónima. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos dos mundos, la web superficial que conocemos, que se puede rastrear, y una, un mundo, la deep web, en otra capa, que en teoría no se puede rastrear o es más difícil de rastrear y que funciona de forma anónima pues los, los usos militares dejaron de, de, de darse, se liberó esa capa para uso común y ¿qué hicieron los malos? Pues los malos, pues como son malos pero no son tontos, dijeron, pues genial, tenemos una capa en Internet diferente donde podemos publicar información, podemos comunicarnos de forma aparentemente anónima, ¿vale? Y además difícil de rastrear. ¿Y qué hicieron? Que todos los malos hicieron, bueno, todos no, hay muchos también en la web superficial, ¿vale? Pero muchos malos aprovecharon esas páginas web ¿verdad? y ese, esa capa diferente para publicar o vender pues, todo tipo de cosas ilícitas. ¿Qué es lo que puede pasar? Si tú navegas por internet, no va a pasar nada. ¿verdad? Tú puedes ver lo que hay ahí, ¿verdad? puedes ver lo puedes comprobar. El problema está en que seas uno de los que vende o, o se presta a mercadear con ese tipo de servicios. O que los compre, ¿Vale? es el problema. Otro problema que hay es que hay muchos estafadores. De hecho, la gran mayoría de la gente que publica por esas zonas son estafadores. También tiene sus usos buenos y es que la deep web de por sí no es mala, o sea, es, es buena, es positiva porque te permite navegar de forma anónima. Como no pueden rastrear la IP, pues hay mucha gente que gracias a eso, pues puede, puede navegar de forma anónima, porque también es un navegador que te permite también acceder a la web superficial, pero escondiendo tu tu dirección IP. Yo, en todo caso, os digo, la navegación es lenta, salvo que lo necesitéis para navegar de forma anónima, que podéis utilizar otro tipo de sistemas de navegación. Tampoco es tan fiel como la pinta. Yo, como, como experta que trabaja en esto todos los días, yo estoy muy al tanto de lo que pasa. ¿verdad? Y soy plenamente consciente de que me puede tocar en cualquier momento. No porque vosotros seáis negligentes o porque no sepáis realmente porque de verdad a veces cuando nos dicen es que la gente es tonta es que se mete hace unas cosas es que se mete donde no le llaman es que se cree todo vale alguien le ha enseñado yo lo tengo bastante claro eh, los peligros que hay lo tengo bastante presente de hecho tomo pues, como, como la gente que vivimos en el mundo de la seguridad informática y si os vais a dedicar a ello habéis elegido uno de los caminos muy correctos independientemente de que luego podáis cambiar de camino que sepáis que es algo muy serio que la ciberseguridad no le hacen tanto caso, para desgracia mía y de los que divulgamos en esta materia, porque no se ve. A veces me pregunta la gente: ¿y por qué la gente pasa de todo esto y hace lo que le da la gana y le da los consejos y al final acaba haciendo lo que le da la gana? Porque no percibe el riesgo, ¿verdad? Porque cuando uno va por la calle y empieza a escuchar unos pasos y ve a alguien con un cuchillo en la mano, y dice: Uy, esto ocurre, me corre mal pelo aquí, ¿vale? El problema de Internet es que no vemos los riesgos. No los vemos hasta cuándo. Hasta que los tenemos encima. Y os aseguro que llevo muchos años trabajando en esto y, como podéis ver, de todas las cosas que hemos comentado, decís, jolín, pero es que tampoco me ha resuelto nada, no me ha dado la panacea, es que no existe. Lo que os puedo garantizar es que en el 90 y pico por ciento de los casos, independientemente de que hay gente mala, que nos quiera hacer daño de forma gratuita, que nos quiere estafar, ¿vale? podía haberse evitado. Podía haberse evitado. Si todos fuéramos lo suficientemente o tuviéramos la suficiente suficientemente precaución y fuéramos lo suficientemente eh, precavidos a la hora de hacer ciertas cosas y no nos arriesgáramos, como no nos arriesgamos en el mundo físico, estoy segura que yo no tendría trabajo. Por eso es el motivo por el que yo tengo pues bueno, esta dedicación especial y personal hacia la divulgación, porque creo que si se puede evitar, ¿por qué no trabajar por ello? de que nos puede ocurrir, de verdad, que es muy real, que cuando hablamos de ciberacoso, ciberbullying, pensábamos que ah, eso le pasa a otros, o de sexuales, ah, eso...". nos puede tocar a cualquiera. ¿verdad? No sabéis las veces que he escuchado de es que nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí. ¿Vale? Y la mejor solución es la prevención, que lo toméis muy en serio, de verdad. Importante también que vayáis con el mensaje de que Internet es un mundo virtual exactamente igual que el físico. Es decir, no existen los milagros, no existen los chollos. No existen las tías buenas ni los tíos buenos que nos conocen y en cinco minutos se enamoran de nosotros, ¿vale? Ni existe ningún mundo mágico, ¿vale? Muchas de las cosas que ocurren es porque oh, es que yo vi esto y es que estaba muy barato, es que aquí me regalaban no sé qué, es que yo pensaba que esta persona que la historia que me estaba contando me la creí, ¿vale? Es un mundo igual que el físico solo que detrás de un ordenador y detrás de unos datos, ¿vale? Creo que os queréis con, con estos mensajes. Sabéis que, que todas las, las revoluciones, todos los impases son difíciles de, de, de controlar. Nos ha tocado una etapa muy compleja. Esto no ha hecho más que empezar. Yo creo que estamos a tiempo todavía de que se tome la ciberseguridad en serio. De que es verdad que no se ve, pero os aseguro que se siente y se siente bastante más incluso, porque lo físico se pasa lo virtual a veces y el... lo que crean, lo que generan nosotros, sobre todo la gente joven. vale, Esos acosos, esos acosos esas cosas que vemos, ¿no? esos referentes que el día de mañana yo no tuve, pero que la gente joven tiene, que van a marcar su vida, que van a decidir ellos si tienen esos referentes, qué es lo que quieren ser en su vida. ¿no? Que nos tomemos muy en serio este mundo porque va a marcar futuros, va a marcar referentes, está creando imágenes y rastros digitales muy potentes y no sabemos esto el día de mañana cómo puede evolucionar. Que lo toméis muy en serio. Que os agradezco que hayáis venido aquí a escucharme. Eh, que ojalá entre vosotros o lo que eh, me escuchen más tarde se despierten vocaciones, responsabilidades. Y que, bueno, con una conducta de todos responsable, pues bueno, pues quizá el día de mañana no haga falta que tengamos que estar hablando de estas cosas. Así que muchísimas gracias.